Buenas a todos paseantes de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Bloodborne. Hacía muchos días que no tocaba este juego, básicamente porque ya sabéis que me lo pasé, me resultó súper satisfactorio el hecho de llevar a la consecución de este juego y me quedaban por hacer, pues los altares, ¿no? Estos de los rituales y mierdas de esas, ¿eh? Y entonces, a ver, ¿cómo va esto? Porque... no sé, cáliz de Putumeru, no sé. Sí, ¿no? Pues realizar ritual. Supongo que si pongo los cálices que he ido consiguiendo, efectivamente, la mazmorra está acabada y un cáliz descansa en el altar. Ya puedes entrar en la mazmorra. Pues bueno, se crean estas especie de mazmorras, ¿no? Que, bueno, aumentan o alargan la experiencia del propio juego. Cosa que está, oye, cojonudo, la verdad. Y bueno, os voy a traer un live ya que tampoco nos destripan demasiado de la historia, porque son mazmorras aleatorias, ¿no? Que no... Muy random todo, ¿no? Los enemigos ya... no sé si serán nuevos o serán repetidos, pero bueno, generan como una especie como de niveles aleatorios que no destripan para nada la historia, o eso creo, y creo que os lo puedo subir en live y tal. Estos días además estoy de viaje, cuando me estéis viendo esto, o sea que... ¡Hombre, mira! Ya tenemos la primera lamparita aquí, ¿eh? Muy bien, perfecto. ¿Dónde estamos? Esto no me recuerda demasiado a nada de la historia del propio juego. Los que lo hayáis jugado, pues ya sabréis que hay muchísimas ambientaciones diferentes y que está bastante bien, ¿eh? O está muy bien, ¿eh? Vamos a corregirlo. Bastante bien, ¿no? La ambientación del juego es absolutamente descomunal, brutal. Y a partir de ahora... Hostia, ¿otra? Esto me hace... Esto me hace mal pensar, ¿eh? Un poco y tal, porque bajar escalera. ¡Hostia, ratas! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Vamos a ver. ¿Venís o qué? ¡Pues muy bien, eh! Aquí, pillando cacho. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí, muy bien. Así me gusta. Muy bien. ¡Hostia, esto! Esto es bastante... Esto es bastante grande, ¿eh? ¡Hostia puta! El del Molotov. Venga, ven. Ven, ven que pillas. Ven que pillas. ¿Dónde vas, pero payaso? ¡Venga! ¿Dónde vas, pedazo de payaso normal? Tirando aquí Molotovs. De momento, estos enemigos son bastante flojos, ¿eh? Ven aquí. Ven aquí, que tú también quieres... ¡Quieres lío, eh! Amigo... ¿Querías polla? Pues polla has pillado. Hombre, aquí tenemos, ¿ves? Los descubrimientos, viales de sangre. Venga, va, ¿quién quiere más? Hostia puta. Bueno, vamos a ver, encima ese me está esperando, ¿sabes? Deseadme suerte, chavales. ¡Ahora! ¡No! ¡Hijo de puta! Ven, 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 ven que pillas, cabrón. Bueno, ya estamos las de las campanitas, tú. Ya estamos con las de las campanitas. Suerte que son flojos estos, ¿sabes? No, 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 no. Venga, tú. Bueno, bueno, bueno. He pillado aquí, ¿eh? Joder, joder. Fuera, tú. He perdido bastante práctica, ¿eh? ¡Uh! ¡Uh! ¡Dios! ¿Pero qué cojones? ¿Pero qué cojones? Fuera, fuera. ¡Hostia! Me lo ha bajado enseguida, ¿no? Venga, tú. Mierda, mierda, que me envenenan. Me envenenan. Paso, 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 paso. Que baje, que baje. ¿Pero qué me estás tirando, pedazo de cerdo? Venga, espabilando, tú. Madre mía, tío. Qué gente. De verdad, ¿eh? ¿Qué? ¿Y me sigue? ¿Y tú qué haces escondido, pedazo de camper? Venga, aire. De momento son súper flojos, hay que decirlo, ¿eh? O sea, bueno, súper flojos. Quiero decir que, como me he pasado el juego, desbloqueado. Como me he pasado el juego, pues en algún lugar se ha abierto una puerta en el antiguo laberinto. ¡Ah, pues muy bien! En algún lugar. A ver, ¿será por aquí que se abrió una puerta? ¿Será esto? Vamos a ver. ¡A ver, puerta! ¡Vamos, machote! Me encantan las animaciones de este juego. Es que es la polla, ¿eh?
Os lo juro que es la polla. Me tengo que animar con los Dark Souls ahora. Ahora que te... ahora, ahora es el momento, ¿sabes? Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh! ¡Hostia puta! ¡Vos, vos, 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 vos! A la mierda, tío. Madre mía, gigante no muerto. Pero, a ver, ¿tú qué? ¿Tú qué quieres? ¿Pillar o qué pasa? A ver. Madre mía, cómo estoy comiendo, tío. Es que los bosses es eso, que les tienes que pillar un poco tranquillo. Madre mía. Fuera, 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 fuera. Vale, vale. A ver, ¿te gustan los molotovs o cómo lo llevas esto? No te molan, ¿eh? ¡Venga! ¡Has pillado ahí bien! ¿Y cómo llevas los stunners? Mierda, mal. No, 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 no. Fuera, 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 vete. No, no, me mola más el rollo molotov. ¡No! ¡Fua! ¡Madre mía, tío! Estoy muy mal, ¿eh? Estoy muy desentrenado, ya veo. Buah, tío, qué mal. Ahora, ahora. Toma, ahí has pillado. ¡Ven aquí, anormal! ¡Ay! ¡Oh! ¿Cómo ha pillado ahí, nene? ¡Qué manera de pillar ahí, eh! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Hasta nunca! ¡Ya está, eh! ¡Me he pasado la mazmorra! Gema sangrienta competente. Pues vaya mierda que me han dado, colega. Vaya mierda que me han dado. Bueno, tenemos aquí un farol, ¿eh? Y ya está. ¿Eh? ¿Nos hemos pasado la... la mazmorra? ¿O qué pasa? ¡Ah! No, amigos, no. Nos lleva a otro lado. Pues muy bien. Venga, vamos allá. ¿Laberinto Octumerio nivel 2? ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! Mira, este cáliz que estoy utilizando creo que fue del boss de la bestia venenosa esa, la bestia sedienta de sangre o como, no sé, no sé quién era. Mira, otra lámpara aquí. Y fue el boss, creo, no, no, creo no, sin duda, el boss que más me costó. Mira lo que os digo, curioso, el boss que más me costó, increíble. Bueno, a ver, ¿qué? Abrir puerta, bloqueado por un dispositivo. Bueno, pues ya sabemos dónde está el percal y el marrón. Vamos a ir por aquí, a ver. ¿Por aquí qué hay? Y no me mola un cagao. A ver, muy bien. Ah, el boss ha sido otro, otra cosa, ¿eh? Yo estoy... ¡Hostia puta! ¡Qué susto, cabrón! ¡Pero qué susto! ¡Hijo de perra! ¡Hijo de mil hienas! Vamos allá. Otro que quiere pillar. Y aquí. ¡Hola, la puta! ¿Qué ha sido eso? ¡Qué susto! ¡La puta! ¡Dios! ¡Pillad, pillad! ¡Madre mía, tío! ¿Pero qué es esto, colega? ¿Pero qué ha sido esto? ¡Hola, hola, hola, hola! Pero. ¡Pilla cacho, cabrón! Hostia puta. Necesito... necesito viales, porque... a ver cuántos niveles va a tener esto, ¿sabes? No me mola un cagao. Bueno, ¿aquí qué tenemos? Porque tiene que ser premio gordo, Sangre ritual, madre mía. ¿Qué? ¿Vos? Nada, ¿no? ¿O sí? ¡Hostia! ¡Puta! ¡Pero qué cabrón! ¿Pero qué hace este tío? ¡Pero míralo! Pero qué motivado, ¿no? Míralo, míralo, míralo. ¡Míralo! ¡Pero cómo rueda! Venga, subnormal. Pírate. Pedazo de cabrón. Hombre, mira. Si lo tenemos aquí. Sí, señor, desbloqueado. Pues muy bien. En un lugar sea, no sé cuál. Sí, ya sé qué lugar es. Vamos allá. ¡Arriba, Pachi! Bueno, esto tiene pinta de boss, ¿eh? De boss, Baus. Esto tiene pinta de boss. Lo que yo te diga. Es... ¡hostia, tres! Venga, cágate. Están aquí arriba, ¿sabes? Venid, venid. ¡Hostia puta! ¡Qué ganas me tenéis, cabrones!
Bueno, bueno, a uno le he bajado casi toda la vida de la nada. Bueno, vale, va, 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 va. Lo que he pillado ahí, nene. A este, a estos van mejor las distancias cortas. ¡Venga! Dos a la lona en un momento. Bah, es que esta mazmorra debe ser la fácil. Pero bueno, tiene su emoción. Tiene su intríngulis. Y tú vas a caer, nene. Venga, va. Hasta luego, Lucas. Madre mía, qué broma de bosses. Qué broma de bosses, chato. Han caído, pero vamos, como auténticos champions, ¿eh? Y bueno, ya está, ya me la ha pasado. ¿Qué pasa? ¿Qué va? ¿Qué va? Aquí no me he pasado nada, yo. Venga, para abajo. Romerales. ¿Y ahora qué? ¿Más para abajo? Más para abajo, madre mía. Madre mía, ahora me pondrá nivel 3, ya verás. A que lo adivino. Sí, porque es exactamente lo mismo. Nivel 3, a la poco bien. Muy sano todo, ¿eh? Muy sano todo, nene. Madre mía, tío. Qué barbaridad. Qué diseño de niveles, tío. Se puede ir por aquí, muy bien. Uf, esto es muy... ¡Hostia! ¿Pero eso qué es, tío? ¿De qué vais? ¡Hola! ¿Pero de qué vais, troncos? Bueno, ¿y esto? ¡Bueno! Si antes lo digo... Si antes lo digo, ¿sabes? ¡Joder! ¡Joder! Me los como todos, ¿eh? No les tengo pillada la medida, macho. Será por aquí, ¿no? Digo yo. Sí, señor. Venga, va. Boss del tercer nivel, ¿ya? ¿No? Lo vuelo, estas puertas son de boss. Estoy empezando a ver la dinámica de esta... La dinámica de la mazmorra, ¿sabes? ¡Bueno! ¿Qué tenemos ahí? ¡Perro guardián! Esto ya tiene pinta de heavy, ¿eh? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Bueno! ¡Guap, guap, 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 guap! ¡Hostia puta! Va, va, ahora sí, ahora sí, ahora puede pillar. ¡Bueno, bueno, que le he quitado ahí, chaval! Va, esta mazmorra es muy noober, ¿eh? ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Hostia, arma en peligro! ¡Mierda, puta, mierda! ¡Mierda puta! Pues espero que se haya acabado ya, ¿no? Ya se podría acabar, porque tengo el arma en peligro. Eso quiere decir que yo también estoy en puto peligro, ¿sabes? Bueno, la fiesta que hay aquí montada, ¿no? Ven, hombre, ven. Ven. MacBurger. Bueno, qué pedazo de sarcófago aquí, ¿no? Justo después del perro, ¿te encuentras esto? ¡Hola, hola! ¿Y esto qué es? Sangre ritual. Hostia, pues pensaba que era la gran... La gran hostia y es una mierda, tío. Pues vaya. ¿Sabes lo que te digo, no?